El coordinador regional de la Policía Vial, José Trinidad Rodríguez Ballesteros, informó que debido a que la nueva ley de tránsito no ha sido aprobada por el Congreso del Estado, no se está sancionando a los motociclistas que no porten su casco. Sí, mira, ahorita continuamos en el operativo, pero este operativo es de recomendaciones. No estamos sancionando por una razón. Todavía no publican el nuevo reglamento, ¿sí?, y ley de tránsito, en donde sanciona la falta del uso de casco. Con el que estamos trabajando actualmente, no se sanciona la falta del casco. Entonces ya viene pronto, en este mes próximo ya está para que lo aprueben en el Congreso. Entonces ahí sí se sanciona el uso de casco. Sin embargo, en los operativos que hacemos de recomendaciones, pues se les sugiere que utilicen el casco. En lo que se refiere a los accidentes, Rodríguez Ballesteros dijo que en lo que va del mes de julio se han registrado 24 percances. Tenemos a partir del primero, del inicio, 24 accidentes en toda la región, en jurisdicción estatal, federal. No tengo la estadística. ¿El saldo que ha arrojado este accidente? 24, y de los 24 hemos tenido 11 lesionados. No se han registrado fallecimientos y los daños materiales ascienden a 340 mil 500 pesos aproximadamente. De estos accidentes se han puesto a fiscal 11. Además, señaló que estos accidentes han sido porque los conductores no tomaron las medidas de precaución necesarias, como son la distancia que debe haber entre dos vehículos o por alguna distracción. No, afortunadamente, qué bueno, no ha habido accidentes ocasionados por estado de ebriedad. Han sido principalmente los accidentes registrados por la causa de falta de precaución para manejar. Gran parte de sus accidentes han sido motociclistas que siguen todavía sin la habilidad, muchos suficiente, corren mucho y se le cruzan a los vehículos, rebasan por la derecha y han sido la causa principal, motociclistas. Informó Jorge Acevedo.